hicimos el balance del año pasado y los resultados de los primeros días de este año 2017. Tengo para informar entonces que tenemos a 9 ciudades de esas 22, que son Cartagena, Montería, Bello, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Soledad, Santa Marta y Bogotá, con tasas de homicidio por 100.000 habitantes por debajo del promedio nacional. Ese ya es un gran avance. En el año 2015 este número era apenas de 2. Igualmente, ustedes recuerdan que este ejercicio puntual sobre homicidio lo iniciamos en el mes de agosto del año pasado. Entre agosto 26 y el 11 de enero hay 12 ciudades de esas 22 en las que ha caído el homicidio. Y la caída nacional del año de 2016 fue menos 4%. La caída entre agosto y enero, después de que estamos haciendo este ejercicio, fue de 7%. Es decir, es un ejercicio que creemos que ha contribuido bien a que nuestra policía cumpla una mejor labor en esta materia. El año 2017 va con buenas cifras. Vamos con una caída de 14% en homicidios ayer 12 de enero. Inclusive en ciudades con tantas dificultades como Tumaco, tenemos una menor cantidad de homicidios este año que el año pasado en el mismo periodo. De manera que vamos a hacer todo el esfuerzo para que este, que es el principal indicador de seguridad con el que se mide un país, se mantenga en mejoría. Ministro, quiero preguntarle sobre el tema de Caquetá de los últimos días. El ataque de la columna Teófilo Forero a la disidencia del Frente 14 de las FARC, ¿se ha verificado ya si se trataba finalmente de guerrilleros o de civiles? Es una investigación que está haciendo el mecanismo de monitoreo, que es a quien le corresponde, porque de todas maneras cualquiera que haya sido el protagonista, pues puede ser una violación al cese al fuego y hostilidades. La versión que tienen nuestras fuerzas de campesinos de la región es que fue un encuentro entre FARC, línea respetuosa al proceso de paz, y disidencias de las FARC. Pero esa es una investigación que ya corresponde al mecanismo de monitoreo y verificación. Ministro, con esto se está poniendo en riesgo el tema precisamente del cese al fuego bilateral. Digamos, a 15 kilómetros estaba el primer cordón de seguridad del ejército. Obviamente, pues con el entreno que tiene el ejército para brindar la seguridad, ¿no existe la posibilidad que puedan reaccionar? Aquí lo que se ha dicho por el Comando General de Fuerzas Militares, que es absolutamente lógico, este incidente nos deja la urgencia del agrupamiento de las FARC en las zonas veredales. No solo para seguridad de las propias FARC, para seguridad de nuestras tropas, para seguridad de la población, sino y sobre todo para diferenciar entre los que debemos proteger por estar en el proceso de paz y quienes debemos perseguir por estar delinquiendo por fuera de ese proceso de paz. Ministro, ¿qué está sucediendo en el Catatumbo? Hay una operación militar en contra del ELN, se habla de dos uniformados heridos en un ataque a unos helicópteros. No, hubo una operación de interdicción de la Brigada contra el Narcotráfico anoche, una operación que hace parte de las que se hacen casi prácticamente todos los días, inclusive varias al día en algunos eventos, y hubo un helicóptero impactado, probablemente por las bandas narcotraficantes, pero sin ninguna consecuencia ni para nuestros hombres ni para el aparato. Ministro. De manera que seguiremos haciendo esos operativos sin limitación. Ministro, la policía. En Catatumbo. Ministro, la policía dijo el año pasado que en 3 meses daría los primeros resultados de las investigaciones por muerte a líderes sociales, principalmente en el Cauca. ¿Qué ha pasado? Las investigaciones las hace la Fiscalía General de la Nación y ha dado los resultados correspondientes. ¿Qué ministro, se sabe de esas investigaciones? Había que preguntar. Ministro, la Fiscalía creemos que han dado unos resultados bastante positivos y los que están dando esta semana son lo aún más. ¿Qué pasó con la reestructuración de la policía que se había anunciado? Sí, estamos en plena construcción del documento final. Ya el presidente recibió el informe de los comisionados presidenciales. Ya la policía integró esas recomendaciones al documento de transformación y esperamos en uno de dos eventos, o en el inicio de la vigencia del Código de Policía, que es 1 de febrero, o en la sanción de la ley del nuevo procedimiento penal abreviado,
que pueda el presidente de la República, el señor director de la policía y yo mismo informar sobre esa transformación. Lo haremos en uno de esos dos eventos en los próximos días. Ministro, Panamá ya no nos compra los dos buques. Es una discusión que tendrán las señoras ministras de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores con Panamá en los próximos días. Yo espero que podamos servirle a Panamá, no solo en eso, sino en muchas otras cosas de seguridad. Ministro, 50 familias desplazadas en Tumaco, ¿qué es lo que está pasando allí? Hay en este momento una reunión en la alcaldía, citada por la alcaldesa de Tumaco, para entender qué es lo que está sucediendo. La infantería de Marina ya está en la vereda de donde estas personas provienen y estamos haciendo toda la persecución de quienes, como delincuencia organizada, causaron esta amenaza a la comunidad. Pero en este momento, en este preciso momento, está la reunión en Tumaco. Ministro, con ayer en Tumaco se evidencia que puedan haber luchas entre bandas criminales y guerrillas por las rutas del narcotráfico que estarían dejando la guerrilla. Pues por lo menos con la fuerza pública sí las hay y con mucho éxito. Como ustedes vieron ayer, pude informar de la primera media tonelada que se incautó en esa ruta de Tumaco, que es muy activa en narcotráfico, a disidencias de la FARC. Ministro, este año está hablando de reducción de homicidio. Ayer precisamente el alcalde de Barranquilla se quejaba por dos muertos diarios en Barranquilla. ¿Qué decir al respecto? Está en este momento el general Nieto en Barranquilla. Hay un consejo de seguridad al que va a asistir. Está el director, el general Vargas, director de la DIJÍN. Y está el director de fiscalías, el doctor Luis González, también en Barranquilla. Porque es un comportamiento muy puntual que pareciera no ser sistémico, pero que sí ha afectado la tendencia con la que cerró Barranquilla en el año 2016, que fue muy positivo. De manera que vamos a hacer todos los esfuerzos para que la tendencia vuelva a su normalidad, que fue, repito, muy positiva el año pasado. Ministro, el tema de Ovín Sánchez, la familia de las dos hermanas, están diciendo que parece que van a entregar, es un cadáver, ¿qué decir? No, esperemos que esta sea una solución muy pronta y que ojalá los secuestros del ELN cesen para que podamos iniciar la fase pública. ¿Hay operaciones para rescatar a Odín, ministro? Las habría si fuere del caso y respetando, por supuesto, las informaciones sobre salud. Bueno, muchas gracias.